Porque había un grupo changüí que se llamaba Los Guaracheros de Perseverancia. Ahí fue donde yo empecé a tocar changüí. Y de ahí para acá, hasta unos varios grupos, como Cambron Junior y su changüí, Diógenes y su changüí Santiago. Y pues, en todos los grupos de Guantánamo yo he tocado changüí. Como el grupo antillano, el grupo profesional, Los Morenos del Changüí. Y por ahí va varias cosas. Pero bueno, changüí, estoy tocando porque eso es lo que me gusta a mí. A mí no me gusta, son... Yo nací en esto dentro de changüí. Porque hay varios que dicen que son changüiseros. Y son inventados de la calle. Porque changüí es changüí del monte. Y el que toca tres es tresero de corazón. A mí ningún tresero me puede decir a mí que puede tocar inventado. Porque ahí, ahora todo el mundo es changüicero, pero no. Changüí hay que nacer con él. Porque aquí ningún tresero me puede decir a mí que es changüicero aquí. El tresero que nace tiene que nacer con eso, es de corazón. El tresero de changüí es de corazón. Como Chito, la Tamblé, Tití, Pedro Mazó. Y esto es que candela, mi hermano Francisco Hernández, Pascual Hernández. Todo el mundo aquí un solo apellido, Pablo Epe Hernández, el puro. Pero es que aquí todo el mundo aprendió a tocar sin nadie enseñarlo. Mi puro era tresero, mi hermano mayor que yo es tresero, pero en el changüí yo soy más chiquito, pero en el, aquí yo soy el rey de esto aquí, en la familia, aquí. Ahorita fue que yo cogí el premio. Bueno, yo he competido en tres festivales y he cogido premio con las canciones que he sacado yo, mía, porque yo no toco lo de nadie. Aquí todo el mundo en Guantánamo toca lo mismo, pero el único que no toca lo de nadie soy yo. Porque todas las canciones que yo toco en cualquier grupo son mías. Yo no toco lo de nadie. Competí, cogí lugar con la canción. Ahora en la Guantanamera cogí lugar en el 3. Habían varios treseros, habían 8 treseros y yo fui el primero. Pero de los 8, bueno, la casualidad, el tren de perseverancia, porque ese nombre que me dicen en la emisora, le dije, para acá. Y estoy aquí.
y tengo el 3 ahí, que me gané el 3 en el premio de ahora en la Guantanamera. Y en el festival que vinimos el año pasado, no competimos. Vinimos como invitados, estábamos en la mano. Y no me compitieron porque el guajiro es atera. El guajiro es atera. No, que ese es el mejor tresero. Y le dije, quieto, yo lo cojo. Y en la Guantanamera le dije, ¿cuánto hay? 8 para acá. Le dije, guajiro, lanza. El tren de perseverancia tiene 3. Tocar changüí. Yo no toco inventado de nadie. Porque en Guantánamo todo el mundo toca lo mismo. Lo de profesional todo el mundo lo toca. De changüí profesional. Pero lo mío es mío. A lo mío le gusta a la gente porque es mío, es propiedad. No es que de aquel yo saqué de aquel. No, el changüí es mío. Canciones de aquí es mío, que yo las saqué yo. Porque el changüí, de, como decía el difunto Cambrón, que aquí el changüicero, el tresero es el que canta. Aquí el tresero changüí es el que canta y toca 3. No es que yo voy a tocar 3 y va a cantar aquel. No, es que canta y toca 3. Como hacía Titi Pero Mazo. Ese es el tresero. La canción de Chito. Porque yo conocí a Chito. Chito yo lo conocí. La canción de Chito, pero la saqué en La Habana. Porque esa canción yo la saqué allá, no fue aquí. Es conocimiento. Todas las canciones mías es conocimiento de changüicero, de mente, aquí. Yo ahora me invito aquí, yo un changüí. La máquina Andrés está ahí. Ya yo cuando él sale, yo puedo sacar un changüí con la máquina Andrés. En el patio de mi casa. Ese es changüicero. Pero no es un sonero que me viene a inventar que es changüicero a cantar. Pon un audio. No, voy a improvisar. Tú no estás cantando nada. Le Chito la saqué por los hijos, porque yo estoy mirando el familiar, el rejuego de toda la gente en Guantánamo, y miro las condiciones. Digo, esta canción yo la voy a sacar aquí. Yo miré donde vive el difunto Chito, vivía, los hijos, y digo, gente pobre. Bueno, yo como toco 3, yo dije, voy a sacarle la canción, y saqué. Familiares están sufriendo porque ya tú no estás aquí. Chito, tus familiares están sufriendo porque ya tú no estás aquí. Ya comenzó el festival para bailar. Nosotros vamos a tocar. Ya comenzó el festival para bailar. Nosotros vamos a tocar. Ay, Chito está muerto, no le entierren en la loma. Entiérralo en Campo Santo, donde maja no lo coma.
día y como no se ve día, conmigo vuelve a cantar. Cuando yo estoy inspirando, a mí nadie me detiene. Cuando yo estoy inspirando, a mí nadie me detiene. Yo canto lo que me gusta y hasta lo que me conviene. Yo quiero cuando me muera que me entierren en Oriente. Yo quiero cuando me muera que me entierren en Oriente. Para así poder cantar, estoy en la tierra caliente. Para así poder cantar, estoy en la tierra caliente. Ay, 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 caramba. Ay. Escucha, caramba. Ay, vamos a monte a cazar. Para entretener un rato. Vamos al monte a cazar. Para entretener un rato. Oír como mal de gato. Y la paloma cantar. Vamos al monte a mirar. Como se hace una cabaña. Mirar como un sol no baña. La piel no se enroja. Vamos a ver qué se parece. El verdor de mi montaña. Vamos a la rumba. Vamos a parrandear. Soy una tierra preciosa. Rodeada de verde loma. Donde cantan las palomas. El cinzonte y la tosa. De donde el gallo retosa. Por la mañana temprano. Donde el bohío de guano. Huele a frito con cebolla. Vamos a parrandear. Vamos a la loma. Vamos a gozar. A oír la paloma. Soy una tierra rodeada de hombre valiente. El cazador viene atrás. Pero sigo a mi compadre. Porque ya lo tengo visto. Y no muestro de cazar. Por eso voy a gritar. Changüicero y changüicero. Comenta los sabaneros. En esta tierra oriental.